El primer encuentro de Red Andina de Universidades Acreditadas fue muy fructífero para la Universidad del Magdalena, pues el rector Pablo Vera Salazar fue designado en el Comité Técnico Andino de Acreditaciones como su presidente y además consejero por Colombia ante este estamento. En este camino, pues vamos a compartir los logros que tenemos, pero también a aprender y a generar un proceso de integración entre países que tienen los mismos desafíos, que tienen las mismas limitaciones de recursos, pero que sembramos esperanza. El máximo directivo asumió este reto junto a sus homólogos de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, con quienes se expusieron las líneas de acción a trabajar en este comité. Una de ellas, la construcción de un espacio común de educación andina para atender desafíos de interculturalidad, investigación, movilidad, entre otros. Mi gratitud a la Universidad de Magdalena, a su rector, a todo el cuerpo docente y administrativo por ser parte de este sueño de la Red Andina de Universidades. En el Comité Técnico de Acreditación, él como presidente y yo como vicepresidenta, y también con todos los otros consejeros de los países miembros de la región andina con quien vamos a trabajar en este proyecto de acreditación para las universidades de la red. Y sin lugar a dudas, creo que Colombia está muy bien representado en el Consejo Andino de Acreditación Universitaria. Pablo es un académico en permanente y constante capacitación. Los proyectos que ha implementado la Universidad del Magdalena pues, van a ser una base que nos permita replicarlos en la región andina. Este nombramiento es el resultado del aporte que desde hace varios años viene realizando Unimagdalena en el Parlamento Andino, con equipos técnicos integrados por docentes e investigadores que han transformado su participación en un liderazgo reconocido. Le seguimos dando buenas noticias a Unimagdalena, a Santa Marta. Esto cuenta también por Santa Marta porque es un reconocimiento a quien lidera la principal universidad pública de nuestra región, pero también a nuestra comunidad académica, porque somos una institución muy referente en materia de calidad. Y esa capacidad que tenemos hoy la queremos poner al servicio de nuestros hermanos en la región andina y de las demás universidades que hagan parte de la red. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.